come la memoria della mia persona. Ah, ora busca! Al abrigo del cierto. El laurel, el laurel es la que está preciosa. Ahí bajo los aquí, yo queda todo el mundo que ahí me quedé sin nada. Con la procesión, bendición de ramos y entrada en la iglesia. Es recordando la entrada de Jesús cuando fue a Jerusalén y la gente sin más salió al encuentro de Jesús y tenía tanto amor y cariño a Jesús que le recibió con ramos, que es lo que antes se hacía cuando una persona ilustre entraba en una ciudad, recibirla con ramos y con mantos por el suelo, que eso es lo que hicieron con Jesús, y eso es lo que vamos a recordar ahora. Dicen que los niños fueron muy entusiastas para recibirle también a Jesús porque le querían, y entonces es también lo que nosotros aquí con los niños de primera comunión, pues digamos transformados en niños al estilo judío, pues también reciben al Señor. Entonces ahora vamos a bendecir y con el agua diremos una oración y con cantos iremos a la iglesia para recordar aquel hecho tan importante de la entrada de Jesús en Jerusalén. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, y concédenos por medio de él entrar en la Jerusalén del cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betsabé, en el Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles:
hizo la aldea de enfrente y encontraréis enseguida una borrica atada en su pollino, lo desataréis y me los traeréis a los dos, a su madre y al pollino. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Decir a la hija de Sion, mira a tu rey que viene a ti humilde y montado en una borrica. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron a la borrica y al pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos, algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿quién es este? La multitud contestaba, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a invitar ahora a la muchedumbre que salió al encuentro de Jesús. Y antes vamos a bendecir todos los ramos aquí dispuestos por aquí. Ahora yo pasaré por todas partes para con el agua bendita que caiga el agua sobre los ramos y sobre las personas también. Gracias.
muerte no, no es el asesino. Vamos, cariño. Ay, que irá, chico, que desespero. Mira, este es el camino está allá. Es el camino.